Un buen día empieza con un paseo por el mar, ¿verdad, Sammy? ¡Sammy! ¡Su, estoy tan cansado de perseguirte! Vamos, Sammy, correr por la mañana es bueno para casi todo el mundo. ¡Su, pero por qué nuestra casa está tan lejos del mar! ¿Sabes una cosa? Tengo una super idea. Construyamos una casa junto al mar. ¡Vamos, rápido! ¡Wow! ¡Eso es interesante! ¡Espérame! En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar. ¡Y vamos a navegar! Oye, Sammy, no, no es así como va la canción. ¿Y qué? Mira este yate que armé. ¿Y qué estás haciendo? Estoy preparando todas las partes básicas que necesitamos. Ah, bueno, eso está bien. ¡Hola, chicos! ¡Ah, hola! Su y yo estamos muy contentos de que les hayan gustado nuestras casas miniatura. Así que decidimos armar una casa más. Como en la playa y con brisa. Oye, slime marino, ¿no quieres empezar? ¿De verdad? Ni siquiera tenías que preguntar. Así que empecemos a ensamblar. Presionen me gusta si vieron nuestros videos anteriores donde ensamblamos casas. Esta vez estamos construyendo una maravillosa villa de dos niveles junto al mar. Ay, es como un sueño. ¿Cómo es la casa de sus sueños? Escriban en los comentarios. La escalera que conduce al segundo nivel fue montada por nuestro Sam Slime, maestro de las escaleras, así que solo tengo que ensamblarla. Aquí tendremos un comedor con balcón. Vamos a armar un bonito aparador. Esta combinación de colores azul y blanco es increíble. La casa que armamos la última vez también era azul y blanca, ¿recuerdan? Pondremos el aparador en su sitio. ¿Un aparador sin platos? Eso es poco común. Bueno, nuestra casa es muy única, ¿sabes? De acuerdo. Por cierto, la mesa y las sillas están listas. Gracias, Sammy. Las pondré aquí. Tenemos nuevos colores. Me gustan. Tendremos otro gabinete en el primer nivel. Tiene un aire muy marinero. Miren estas maravillosas rayas en las puertas. Y necesitaremos los accesorios más playeros para combinar con este gabinete playero. Y por supuesto, un reloj con forma de salvavidas. ¡Wow! ¡Susy! ¿Esto es lo que creo que es? Es exactamente lo que crees que es, Sammy. ¡Wow! ¡Un verdadero genio de la música va a vivir aquí! No creí que estuvieras pensando en eso. Bueno, está bien. Y tú aquí vas. Y la mesa más playera para acompañarlos. Como un barco pequeño. Este salón está rogando una alfombra, ¿verdad? Ahora nuestra mesa. Y algunas piezas lindas de decoración. ¡Su! ¡Ya casi estoy listo! ¡Casi! ¿Casi aprendiste a tocar el piano de cola? ¡Ay! Siempre he sabido cómo tocarlo. ¿Y tú? ¿Puedes armar un piano de cola? Bueno, creo que puedo armar este. ¡Listo! Buen trabajo, buen trabajo. Tú sigue y yo seguiré creando. Adelante, señor creador. En realidad, seamos justos y decir que Sam hace piezas de decoración impresionantes. Así que el primer nivel está listo. Es hora de llegar al segundo. Para pasar al segundo nivel necesitaremos apoyo extra. El piso del segundo nivel es el techo del primero. Y en el techo solemos tener... ¡Lámparas! Tú arma esta y yo trabajaré en el candelabro. De acuerdo, Sammy. Pondré la lámpara con un ventilador. Es tan bonita y delicada. Simplemente encantadora. Presionen me gusta si están de acuerdo. Aquí está, mi obra maestra de candelabro. Gracias, Sammy. Aseguraremos nuestras maravillosas lámparas en sus lugares. Ahora tenemos que asegurar toda esta pieza por encima del primer nivel. Aunque en realidad el primer nivel no está todavía terminado. Aún tenemos varios detalles que añadir. Una casa tan bonita necesita una entrada impresionante. ¿Te gusta, Sammy? ¡Sammy! ¿Sammy? Ay, bueno, está bien. Supongo que está muy ocupado. No nos olvidemos de la luz también. Tendremos la entrada justo aquí. Mi sueño siempre ha sido surfear. Ahora, para el segundo nivel, tendremos muchas cosas buenas. El dormitorio, la piscina y el balcón. ¿Escuché la palabra balcón? Entonces llego justo a tiempo. Llegas justo a tiempo, Sammy.
Vamos a arreglar todo aquí. Haremos el dormitorio después, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, un pequeño dormitorio de ensueño. No digas más, volveré en un santiamén. Este rincón de la habitación está pidiendo una pequeña mesita de noche. Le pondremos un faro y es una lámpara y unas pocas cositas. No sé qué está haciendo Sam para el dormitorio de allá, pero dejó todas las partes de la cama aquí. La cama será muy suave. ¡Muy bien! Con una manta de jeans con estampado de flores, nuestra cama tendrá una cabecera muy romántica. Simplemente encantadora. ¡Toma esto! ¡Rápido! Esto se ve aún mejor de lo que me imaginaba. ¿Dónde está? ¿Quién? El genio de la música que va a vivir en esta casa. Sammy, pero esta casa no está... Sí, claro, ya lo sé. Aún no está terminada, así que mejor me voy. Ay, creo que a Sam se le metió una idea en la cabeza otra vez. ¿Y ahora qué vamos a hacer, chicos? Escriban sus sugerencias en los comentarios. Además, tendremos este telescopio en nuestra casa para que se puedan ver las estrellas por la noche. Cuanto más avanzamos, más me gusta la casa. La mayor parte de la casa está terminada. ¡Hora de poner el techo en su sitio! Esta maravillosa casa con brisa está rogando por un... ¡tragaluz! ¿Verdad? Necesitamos este exquisito barandal para que nadie se caiga del segundo nivel. Además, le dará a nuestra casa un aspecto acabado. ¡Qué hermosa! Sabes que no hemos terminado, ¿verdad? Ya sé, Sammy, ya sé. ¡Genial! Entonces tendré el tiempo justo para terminar algunos detalles. Chicos, ya sé de qué detalles habla Sam. Va a ser algo increíble. Bien, ahora con cuidado. Y yo misma me encargué de esta pequeña escalera. Sam confió en mí para hacerlo. Tu lugar está aquí, justo en la puerta principal. Aún no hemos terminado con este lado. Aquí hay una cerca azul y blanca, un cubo con cañas de pescar y algo de naturaleza. Aquí los caracoles y las estrellas de mar fueron lavados por el mar. Y luego estos lindos troncos. Ellos formarán... ¡un muelle increíble para atracar el yate! ¡Muy bien, Sammy! Démonos prisa y hagámoslo realidad. ¡Este yate es increíble! Gracias, gracias. Me esforcé. Hice todo despacio y con cuidado, como me enseñaste. Me alegro mucho, Sammy. Entonces, ¿ella también sabe navegar? ¿Ella? La que vive en esta casa. Sammy, pero... ¡Oh! ¡Olvidé traer una cosa más! ¡Espera un segundo! Chicos, quizás una bella dama a la que le guste la música, las estrellas y los barcos venga a vivir a esta casa. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, creo que a cualquiera le gustaría descansar en una hamaca. Aquí hay una pequeña cerca para asegurarse de que nadie sea molestado. ¡Toma! ¡Su! ¡Rápido! ¿No crees que perdiste algo? ¡Tenía prisa! Bueno, no importa. Ningún daño está hecho. Desde esta estación podemos vigilarla y asegurarnos de que siempre esté a salvo. ¿Quién? ¡Nuestra chica astrónoma marinera musical! ¡Bien dicho, Sammy! Podemos añadir a la lista a los amantes de los gatos. Creo que esto es amor a primera vista. Oye, Sammy, despierta. ¡Sí! ¡Ya está todo listo! ¿Revisar las luces ahora? ¡Claro! El mejor lugar para la casa de playa es... cerca del mar, por supuesto. Nuestra chica astrónoma amante de los gatos se sentirá muy cómoda aquí. Ya tenemos uno así. Ay, esto no parece nada interesante. ¡Sammy! ¿Qué?
¿Qué? ¿Has robado un banco últimamente? ¿Necesitamos millones de dólares para hacer una manualidad? Claro que no. ¿Entonces estás eligiendo una manualidad? Así es. Es demasiado pretenciosa, ¿eh? ¿Qué tal una casa con jardín? Después de todo es verano. Estoy de acuerdo. Un jardín de verano estaría bien. Sam, espera. Hola, chicos. Hoy vamos a añadir una maravillosa casa con jardín de verano a nuestra colección de casas. Hoy necesitaremos mucho cartón. ¿Un jardín de cartón? ¿Eso es nuevo? Sammy, no es que todo vaya a ser de cartón, pero es nuestro negocio. Digo, la fabricación de manualidades. El cartón es el báculo de la vida. Entonces, esta será la base de la casa. Ahora le pegaremos la primera pared. Muy bien. ¡Perfecto! Me pregunto si podemos construir una casa de cartón realmente grande para poder vivir en ella. Lo sé, una manualidad así nos llevaría varios días como mínimo, pero vale la pena. No creo que una casa de cartón pueda aguantar el mal clima, Sam. Sí, todas esas lluvias y nieves y tormentas y vientos. ¡Ay! Además, llevará un par de días, incluso con todo un equipo de trabajo. Muy bien. La base de esta casa está tomando forma y estoy segura de que puedes terminarla, Sammy. ¡No hay problema, Sue! Después de todas nuestras manualidades, soy una especie de experto en casas de cartón. Mientras tanto, seguiré haciendo otras piezas. Por ejemplo, ya hice estas dos para la escalera. Recorté todos los peldaños. ¡Sue! ¡Ya estoy listo! No es un castillo, por supuesto, pero algo es algo. ¡Genial, Sammy! ¡El techo es perfecto! Parece que alguien está detrás de mi título de gran maestro cortador. Necesito mi porción de felicidad en forma de likes. Tendrás la oportunidad de trabajar con la navaja hoy, Sam. Por cierto, cualquier jardín tiene sus gnomos de jardín. Y los nuestros compartieron su magia conmigo. ¡Pop! ¡Impresionante! La ayuda de los gnomos fue muy útil. Ahora vamos a terminar nuestra escalera. Tenemos que cerrar todos los huecos con estas piezas de cartón. ¿Puedes hacerlos a mí? Lo haré con mucho gusto. Las escaleras nunca hacen daño a nadie. Bien, una pequeña parte más está lista. Así que, chicos, recortamos dos paredes con ventanas y dos paredes laterales. Una de ellas tiene una puerta. También recortamos todas las ventanas y puertas del interior de la casa. Sam, ¿cómo te va por ahí? ¡Ha sido un trabajo tedioso! ¡Seré más respetuoso con las escaleras a partir de ahora! ¡Sammy, buen trabajo! ¡La escalera está perfecta! ¡Nadie se caerá! ¿Será mejor que nos demos prisa si queremos terminar nuestro jardín de verano para el final del verano? Sí, Sammy, vamos a acelerar. Todavía tengo la magia de los gnomos de jardín. ¿Te importaría, demostrarlo? No, aquí están los tapices. Y el techo, por supuesto. ¡Pop! Así que la primera parte del trabajo está lista. ¡Mira esto! No está mal, pero las ventanas parecen espeluznantes como agujeros negros en el espacio. Las podemos arreglar fácilmente. Te mostraré cómo hacer las ventanas. Primero, aplicaremos un poco de pegamento. Luego, aseguraremos cuidadosamente el vidrio, así. No hay que apretar demasiado. Y ahora un poco de decoración para que se vea muy bonita y acogedora. ¿Qué opinas, Sammy? ¡Me gusta! Tendremos una casa de estilo provenzal. Con esta exquisita simplicidad, por así decirlo, marcaremos la nueva tendencia. Ay, Sammy, eso es muy ambicioso. No necesito papel. Siempre trabajo limpio, sin dejar rastro. ¡Ay, Sammy! ¡Es para las cortinas! Mira, ¿ves? ¿No parecen reales? ¡Aquí vamos! Y también es una buena manera de ahorrar tela. ¡Exactamente, Sammy! Muy bien. Ahora, mientras estoy trabajando con las ventanas, aquí hay una tarea para ti. Haz muchas tiras como esta de diferentes longitudes. Cubriremos nuestros techos con ellas. Al principio fueron los escalones, luego las ventanas, ahora los techos. Mi carrera de constructor está despegando.
Ahora vamos a pegar esta parte a nuestra base de cartón. Oye, Sue, he empezado a pensar que tú me das las tareas más difíciles. No, Sammy, no es cierto. ¿Sabes qué? Puedes descansar y yo voy a usar algo de magia. Susie, ¿qué es esto? ¿La casa al revés? ¡Ups! Lo siento, chicos. Lo haré bien ahora. Ya está. Ahora todo se ve perfecto gracias a ti y a los gnomos de jardín por esa magia. Hablando de gnomos, Sue, ¿sabías que hay un movimiento de derechos? Algo así como Greenpeace, llamado el Frente de Liberación de Gnomos de Jardín. No, no lo sabía. Hice esta plataforma para la casa. Debe coincidir perfectamente con las dimensiones de la base de nuestra casa. Así. Entonces, Sammy, cuéntame más sobre ese movimiento de gnomos. Ah, eso es muy inusual. Escucha. Un momento. Mira esta pasta primero. Muy bien. Vamos a cubrir nuestra casa con ella. Por todas partes, así. Bueno, ahora sí. ¿Qué decías? Entonces, los miembros del movimiento se roban a gnomos de jardines y los liberan. O sea que dejan a los gnomos lejos de las casas. De hecho, un activista fue acusado de robar y liberar 170 gnomos de jardín. Creo que deberían hacer una película sobre eso. El salvador de los gnomos. Yo la vería. La película puede esperar. Vamos a terminar nuestra casa primero. Estaba soñando, Susie. Estaba soñando. Chicos, miren qué bien queda la pasta en nuestra casa. Tengan en cuenta que pegué varios escalones más a la plataforma justo aquí. ¡Gran trabajo, Susie! ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a pegar estos marcos a todas las ventanas. ¡Con permiso, Sammy! ¡Ahora sí! ¡Lista! ¡Miren qué bonita es! ¡Ay, me encanta! Sí, ahora más que nunca quiero vivir en una casa como esta. Pero este techo no funciona. ¿Y qué sugieres? Estoy pensando en mezclar estos colores. Supongo que quedará bien. Muy bien. Sí, creo que este color es el adecuado para el techo. Si quieres saber la opinión de un diseñador profesional, ¡me encanta! ¡Ay, perfecto! Entonces espero que ese profesional pueda ayudarme con el techo. Pegué y pinté el techo. Ahora puedo tomar el sol en él en un día soleado. ¡Buen trabajo! Vamos a dejarlo secar. Por cierto, mientras tú pintabas con entusiasmo el techo, yo pinté los cimientos y cubrí el piso con tablas. Así. ¿Ves? Es justo. Yo soy responsable del techo, tú del suelo. Pinté la puerta de azul también. La colgaremos en estas piezas hechas de cuentas y alambres. Listo. Y las manijas están hechas con cuentas de perlas. ¡Sue! Tus gnomos no compartieron su magia conmigo, pero conozco un truco personal. ¿De verdad? ¿Qué truco? ¡La magia de la edición! ¡Guau, Sammy! ¡Está muy bien! ¿De casualidad tienes un hechizo para esta barandilla también? ¡Cualquier cosa por ti, Sue! Eso es suficiente, Sam. Yo me encargo desde aquí. Eso es a lo que yo llamo un trabajo en equipo. Aquí viene la última pieza con cuidado. ¡Ay, qué trabajo tan delicado! Vamos a fijar nuestro bonito balcón a esta pared de la casa. Presionamos un poco. Ya está. Usaremos un poco de magia. ¡Wow! Esto me recuerda a un duelo de dos magos, solo que tu magia es más poderosa. Ay, no te molestes, Sammy. La magia más poderosa es un trabajo duro. Podemos dominarla juntos. ¡Toc, toc! ¡Ay, es mi parte favorita de la manualidad! ¡Sí, es hora de amueblar nuestra casa! Esta herramienta mágica, las pinzas, nos ayudarán a ordenar todos los muebles. ¡Susie! ¿Sí? ¡Dame esas pinzas! No solo debe haber Wi-Fi, sino también Feng Shui. Oye, Sue, creo que la habitación se ve maravillosa. Gran trabajo, Sammy. Ahora déjame hacer rápidamente una sombrilla de madera. ¡Adelante! Y te observaré con placer. Como cualquier verdadero artista, necesito más descanso. ¡Sue!
¡Eres demasiado rápida! ¡Yo también quiero participar! ¿Quién ha oído que Sam no participe en el proceso de decoración? Bien, ¿dónde pongo? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Listo! ¡Sammy! ¡Se ve casi perfecto! Solo cambiaría una pequeña cosa. ¡Voilà! ¿Qué te parece? ¡Añadiste color! ¡Gran idea, Sue! ¡Esto es mucho mejor! Bueno, chicos, ya vamos a terminar. Vamos a añadir vegetación para que nuestra casa se vea aún más brillante. Esta pieza va encima. ¡Ay, Sue! Trabajar en esta casa con un jardín me hace querer estar en la naturaleza. Estoy de acuerdo, Sammy. Creo que casi todo el mundo sueña con tener su propia casa con un hermoso jardín. ¡Ay, la naturaleza! ¡Tengo una idea! Vamos a dar un paseo después de construir la casa. Y ustedes, chicos, le dan un like a este video, ¿no, Sue? ¡Gran idea, Sam! ¡Woohoo! ¡Voy a ver cómo está el clima! Mientras tanto, miren este pedacito de naturaleza que hicimos en nuestra casa. Hermoso, ¿no? Y yo preparé una cosa más. ¡Pop! ¡Ay, Sammy, son tan lindas! Se parecen a las que tiene nuestro vecino. Bueno, de ahí saqué la idea. No hay casa sin iluminación. Pongamos estos faroles de exterior en las paredes. Así. Y un farol más va por acá. Dos más en la parte trasera de la casa. Y una para iluminar la terraza. Ahora tenemos que conectar todos los cables. Chicos, no olviden pedir ayuda a un adulto. Esta parte del trabajo puede ser muy peligrosa. ¿Trato hecho? Dile, Sammy. Es cierto. Será mejor que se lo dejen a un adulto. Por cierto, las lámparas LED se alimentan con pilas. Todo lo que tienen que hacer es presionar el botón. Sue, ¿cómo vivía la gente sin electricidad antes? No me lo puedo imaginar. Bueno, usaban el fuego como fuente de luz y calor. Lo usaban en lugar de lámparas y hornos. Pero me alegro de que hoy tengamos todos estos logros tecnológicos. Sue, ¿podemos ver el resultado de tu trabajo? Claro. Entonces voy a apagar la luz. Bueno, chicos, estamos en la recta final. Voy a arreglar las últimas decoraciones. Y yo me encargaré del césped. ¡Ay, Sammy! ¡El césped es maravilloso! Déjame añadir solo una cosa más. ¡Voilà! ¡Ay, así está mejor! Puse un cómodo camastro con una mesa en la terraza. Vamos a disfrutar por fin de la casa en todo su esplendor. Y así es como se ve cuando está oscuro. Sue, acogedora es otro nombre para esta casa. Sí, chicos. Espero que les haya gustado este video. Ahora pueden hacer una casa así en casa. No olviden suscribirse a nuestro canal y presionar el botón de la campana. Y vamos a dar un paseo, ¿verdad, Sue? ¿Verdad, Sammy? Nos lo merecemos. ¡Woohoo! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos!